Hola, hola, mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este gorrito. Una vez yo quería hacer, pero me faltaba lana, así que ha salido solamente gorrito cerrado. Pero en esta vez sí que vamos a tejer gorrito así. Bueno, parece grande, pero es súper chiquitito. Es para recién nacido. Hasta 3 meses puede valer este gorrito, quizás más, pues todo depende de bebé. Pero sí, es pequeñito. Si quieres aprenderlo, te hace falta en agujas circulares número 2,5. Yo voy a tejer de esta lana. Si vives en España, la puedes comprar. Valeria de Roma Cotton Soft. Un ovillo es más que de sobra. Esta lana, a ver, tiene este grosor. Es creo que 2 milímetros solamente que mide. A ver, incluso 1 milímetro. A ver. Si vives en otro país, más que nada, si no lo sabes, pues si mido así, mirad. Ya son como 1,5 milímetros, pues es finito. Y voy a tejer con agujas 2,5. Está recomendado para agujas 2,5 o 3,5. Todo depende de qué tejes. Y mi traje es bastante largo. Incluso, pues es lana así finita para bebé, es ideal. Si vives en otro país, tú vas a la tienda con una regla, pues lo pones así y vas a utilizar y puedes utilizar mis cálculos incluso. Y agujas circulares 2,5. Ahora cada uno me va a preguntar, seguramente abajo habrá una que mira vídeos así rápido para otras edades, etcétera. Chicas, atención, por favor, desde aquí, ¿qué necesitas para saber cómo tejer para otras edades? La diferencia está en circunferencia de la cabeza y profundidad. Estos datos tú puedes encontrar tanto en internet como en mi vídeo, que creo que hablo de medidas e incluso adjunto pues la tabla de medidas que estoy utilizando. Se llama Telenovela para tejedores, ahí puedes encontrar, hay una foto mía con una tabla que ya puedes verlo qué medidas utilizar para otras edades. Y pues no sé si falta. En caso de recién nacido 36 centímetros, aquí pongo recién nacido hasta 3 meses más o menos, y profundidad normalmente son 12 centímetros, pero para que no esté muy muy justo, además aquí empiece a estrecharse, pues yo voy a utilizar unos 13 centímetros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues convertir estos centímetros en puntos y filas, pero antes de convertir, para que el gorrito no esté muy, muy suelto, utilizando esta medida voy a restar unos 10 centímetros. Entonces, primer paso de circunferencia, es que no sé, de la cabeza, que son 36 centímetros, vas a restar unos 10%. Es como 3,6 centímetros, sale como 32 y 4, pues vamos a redondear y voy a dejar 32 centímetros. Segundo paso que tienes que hacer, estos 32 centímetros, traducir a puntos. En mi caso son 70 puntos. Aquí, ojo, esto no significa que yo voy a montar 70 puntos. Aquí hay que pensar un poco en el cierre del gorrito. El cierre del gorrito yo voy a utilizar en sectores, es decir, va a estar así los sectores. Total, yo voy a tener 6 sectores. Si tú quieres así, pues puedes hacer lo mismo así, 6 sectores, 8, no sé, depende cuántos sectores tú quieres, porque cierre es así, no es alrededor de cada línea, sino es así por sectores, veis, es cada sector. En mi sector son 6 sectores, pues cierre 6 sectores. Entonces, si yo tengo 6 sectores, 70 puntos, si divido entre 6, no me da número entero. Yo quiero utilizar el número entero de puntos. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar? ¿Qué se divide entre 6? Entonces, 72 sí que se divide entre 6 y son 12 puntos, pongo cada sector. Intento, a ver, para recién nacidos, para los niños, intento redondear a lo alto, porque como el bebé crezca, así va a valer poco más. Además, la diferencia está 72 y 70, solamente 2 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos voy a montar? Montar 72 puntos. Bien. ¿Cuántas filas hay que tejer antes que se cierren estos sectores? Pues 13 centímetros
En mi caso son unas como 43 filas, pero al final yo ajusté un poquito y hice un poquito más. Total hice 45 filas. Pero si traducir exacto sale creo que 43 filas. Pero bueno, estos son mis ajustes. Pero yo quiero saber cuántas filas me hace falta para cerrar cada sector. Pues yo tengo en cada sector 12 puntos. Entonces, este es 12 puntos. Cada sector siguiente 12 puntos y siguiente 12 puntos. Yo no voy a cerrar, digamos, hasta el final todos estos 12 puntos, ¿veis? Porque me hace falta dejar para tejer luego esta cosita que se puede hacer un nudito. Y para esto he decidido que al final voy a dejar solamente 2 puntos en cada sector. Entonces, tercer paso, sectores. Si yo tengo 12 puntos, ahora cada sector, resto 2 puntos, estos que voy a tener al final de cada sector, me salen 10 puntos que necesito cerrar. ¿En cuántas filas necesito cerrar estos puntos? Simplemente número de puntos que tienes, 10 puntos, multiplicas por 2, sale 20. Esto significa que son 20 filas de cierre. Así de fácil. Esto, esto, 20 filas. Entonces, ¿cuántas filas necesito tejer recto antes que empiezo el cierre? 45 menos 20. Entonces, esto pongo aquí incluso 45 menos 20, total 25 filas. Estos son filas que vamos a tejer recto, 25. Y estos son todos los cálculos que necesitas saber y hacerlo. Espero que no es difícil, es en realidad matemática simple, solamente ponerse y pensar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Montar 72 puntos. Yo monté así sobre dos agujas. Muchos me preguntan por qué lo hago sobre dos agujas para que este borde que tenemos del gorrito sea más elástico posible y no se tira. Si solamente montarás en una aguja estos puntos, este borde puede ser muy compacto y tu gorro aquí estará como más anchito y aquí se va a hacer una tira así muy muy tensa. Entonces, aparte de 72 puntos, se monta un punto más. Este punto nos hace falta para juntar todo en círculo. Voy a apartar cuaderno, que no me hace falta ahora. Pues, ¿qué hago luego? Saco una aguja, divido mi labor por el mitad. En caso de agujas circulares, así junto todo bien. A ver, este es mi lado revés, este es mi lado derecho. Bien, y ahora este puntito último, punto 73, voy a pasar a esta aguja. Así. Y esta la saco. Y ahora este punto hay que pasar por encima de otro. Pues sacar este punto que hay. Este es por aquí y devolverlo. Entonces aquí voy a juntar. Ay, 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 ay. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido mi aguja. Pero bueno, no pasa nada. Esto no tengo con cable más corto, por eso tengo que apañarme así. Pues aprieto ahora muy bien estos cositas. ¿Y qué primero hago? Primero hago tres filas con punto elástico. ¿Para qué me hace falta esto? Para que el gorro simplemente no se enrolla. Entonces empiezo a tejer punto derecho, punto revés. Al empezar, pues aprieto también un poquito. Pues punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Y así.
tres filas. Si quieres, puedes utilizar marcador, poner al final, al principio de la fila, pero yo no voy a utilizar porque mis agujas ya me marcan dónde empiezo, dónde termino. Detalle importante, cuando tejes primera fila con punto elástico, da igual el sentido del punto. Tú tejes punto derecho con agujas circulares, punto revés, punto derecho, punto revés, y no miras en puntos, simplemente lo estás haciendo punto derecho, punto revés, punto derecho, a ver, y punto revés. Pero a partir de segunda fila, segunda y tercera, es importante, es solo en punto elástico aquí, cómo tejerlo, si no, tus puntos estarán cruzados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Punto derecho se teje igual, introduciendo aguja así. Punto derecho. Aquí aprieto un poquito para. Pero punto revés se teje por lado trasero del punto. Así. Punto derecho es este solamente era distinto. En mi caso, por parte delantera, así del punto. Así punto estará recto, no esté cruzado. Punto revés. Así por lado trasero, punto derecho, punto revés. Y tercera fila te saldrá igual para tejer punto derecho, punto revés. Si vas a tejer punto derecho así y punto revés por este lado, este punto estará cruzado. Si quieres cruzado, entonces tienes que cruzar también punto derecho y así será uniforme. Y tu punto no va a estar torcido para un lado. Mirad, yo estoy toda con este bolígrafo. Entonces tejemos así punto derecho, punto revés. Y luego tejemos recto, pues estas tres filas y hasta la fila número 25, incluidas estas filas. Yo tejo 25 filas. Si tú tienes el niño o tejes para alguien, incluso puedes ir probando. Pues y después, cuando ya vamos a tejer el labor este recto, pues vamos a empezar con el cierre, que voy a enseñar así un poquito cómo cierro. Y estas son mis 25 filas recto. Y a partir de aquí vamos a formar ya disminuciones. Quería escribir bonito, pero me confundí. Y aquí, pues bueno, ahora os explico cómo. Pues cada sector, en mi caso, son 12 puntos. Total, tengo 6 sectores que voy a tener. En tu caso, tú puedes tener número distinto de sectores. Todo depende de tus puntos. Yo aconsejo 6, pero también este número 70 dividía entre 5. También yo podría tener 5 sectores. Y aquí incluso, entonces, si yo tendría 5, entonces número total de filas de cierre aumentarían. Entonces, estas filas tendría que tejer menos. Todo se ajusta. Pero bueno, no es importante. Si yo tengo ahora 12 puntos, ¿cómo vamos a cerrar estos 12 puntos? Solamente vamos a cerrar últimos 2 puntos en cada sector. Una fila vamos a cerrar puntos como tejemos en circular y otra fila vamos a tejer todos los puntos y así en cada segunda fila. Aquí que me confundí, pues con fila número 1, como son 12 puntos, vamos a tejer 10 puntos, punto número 11 y 12 disminuir. Pues vamos a ver el paso práctico. Entonces, empezando fila, tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a cambiar aguja. Voy a cambiar el cable para que ya aquí en la mitad, para qué sector está por aquí. Pues 10 puntos de tejido y siguientes 2 puntos disminuir. Pues disminuir así. Y vamos a repetir una vez más. Y más adelante vais a tejer solitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 que tengo disminuir.
Tú puedes tener más puntos aquí en cada sector por 6 puntos. Entonces vas a tejer siempre y disminuir. Si eres principiante, lo que te aconsejo es poner marcadores después de cada sector para que no te confundas dónde tienes que disminuir estos puntos. Y esta fila terminar disminuyendo, segunda fila tejer todos los puntos. Luego otra vez, tercera fila. Ya son 9 puntos. Punto 10 y 11 disminuir. Cuarta, pues nada, tejer todos los puntos. Y así, secuencia de disminuciones, siempre tejer 10 puntos, disminuir 2 puntos, 9 puntos, disminuir 2 puntos, 8 puntos, disminuir 2, 7 puntos, disminuir 2, 5 puntos o 6, disminuir. Y así, mientras no te queda un punto y disminuir los puntos. Total vas a tener pues dos puntitos en cada sector que te va a quedar así. Aquí veis todavía un punto y aquí disminución de dos puntos. Al final este sector queda con dos puntos. Y así vamos a terminar no en fila número 20, sino en la fila número 19, porque aquí ya no importa, vamos a tejer ya recto. Pues nada, ya os dejo que continuáis solitas. Y esto lo que te tiene que salir, como os comenté, un punto de disminución, un punto de disminución. Y ahora que queda es tejer recto, pues este solamente tejer en círculo. En mi caso creo que han salido como unos 40 filas, pero bueno, a esta altura ya podéis regular cada una de vosotros, más que nada para que sepas que, bueno, si es 40 filas, se cierra así. Si quieres más largo o más corto, pues regula tú mismo. Este cordoncito, simplemente aquí lo que hay que tejer recto recto hasta longitud deseada y luego ya juntar, pasar todo por todos los puntos debajo con aguja lanera y juntar todo en círculo. O puedes también disminuir cada punto aquí al final. Antes de juntar te vas a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos te van a quedar si vas a disminuir por 2 y luego pasar con aguja lanera debajo de cada punto, juntar todo en círculo, así, y te saldrá esta cosita y luego esconder la hebra detrás. Y el gorrito estará finalizado y ahora vamos a pasar a tejer patucos. Y ahora pasamos con patucos, aunque hay varios patucos, bueno, parecidos en mi canal que puedes encontrar, pues bueno, en este vídeo enseño un poquito más. En el pie se ve mucho más bonito, todavía no están lavados ni nada. Como veis, aquí punto bobo y aquí punto liso y combinando con el punto bobo. De verdad, son súper fácil de tejer y más que nada, si eres principiante, enseño algunos conceptos que no lo sepas. Yo voy a montar 24 puntos en caso si mi pie es muy pequeño. Si tú quieres tejer patucos más grandes, por ejemplo a partir de 3 meses puedes montar 28 puntos o a partir de 6-7 meses incluso 32 puntos, esto al gusto de cada una. La diferencia, estos son esquemas como aumentos donde hacer en patucos, la diferencia será aquí simplemente. Si yo monto 24 puntos, en mi caso aquí serán 10 puntos en el medio, siempre. Si montas 28, creo que salen 12 puntos y 32 salen 14 puntos. Es la diferencia. Estos números siempre son fijos para todas las tallas. Esto significa que hay que hacer aumentos después de los puntos. ¿Cómo leer esto? Tejer un punto, hacer aumento, tejer 10 puntos, hacer aumento, tejer 2 puntos, hacer aumento, tejer 10 puntos, hacer aumento, tejer un punto. Yo la suela tejo con el punto bobo. Ya tengo tejida. Esto ya dejo a vosotros para que hacéis estos aumentos como secuencia. Como veis, aquí son las filas impares y filas pares. Simplemente tejes con el punto derecho. La suela tejo siempre, bueno, siempre. En este caso me apetecía con el punto bobo. Para que tengas cuenta, si no has tejido nunca, cuando hay cierre del patuco, aquí estará el cierre. Este en realidad longitud de pie que hay. Si tú tejes y ves que te has quedado corta, por ejemplo, si has montado mismos puntos, tejes con misma lana, pues simplemente
Haces más filas con aumentos. Aquí no será 6, sino siguiente 7. Aquí de vez de 12, 14. Aquí otra vez 7. ¿Veis? Aquí se aumentó en 2 y aquí, bueno, va secuencia de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos son aumentos que se hace por un lado. Estos son aumentos alrededor de punto central cuando se aumentó. Y esto, cuando ya se terminan 12 filas, porque la fila número 12 se da la vuelta, es la suela. Entonces, de fila número desde 13 a 18, yo he tejido punto liso. Si tú quieres continuar con el punto bobo es más pequeño, encoge un poquito el labor. Quizá te hará falta no 6 filas, sino quizás unas 8 filas. Pues esto ya miras tú. ¿Veis? Es lo que he tejido para que veáis gráficamente, visualmente. Y luego lo que hace falta es dividir más o menos el patuco. Como patuco está así cerrado, es que no tengo miedo de manchar un poquito, como está aquí cerrado, tienes que pensar cuántos puntos quieres que estén alrededor del talón y cuántos van a estar por delante. Pero bueno, solamente pienses en puntos del talón. En mi caso, ya he decidido dejar 11 puntos para el talón y este para el parte delantera. Así va a estar, pues sujeta perfectamente al talón el patuco. También se puede dejar 10 puntos o hacer más, todo depende para la edad que tejes. Esto es más o menos al ojo. No, aquí yo no hago ningunos cálculos súper especiales ni nada. Y pues fila número 14 que empiezo a tejer, voy a apuntar aquí, fila número 14. ¿Qué voy a tejer? Primero estos 11 puntos. Luego voy a hacer disminución de 2 puntos. Y luego al final 11 puntos. Pues, ¿cómo voy a hacer esto? Súper fácil. Aparto esto. Como tejo dos patucos a la vez, pues tejo. Estos son 2 puntos. 3, 4, 5, 6. Ahí se me enrolla todo. 7, 8, 9, 10, 11. Estos son mis 11 puntos y irán para el talón. Aquí estará el cierre. Entonces, estos puntos voy a disminuir. Pues primera disminución, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, séptima. Cuando haces disminución, intenta apretar aquí un poquito la hebra para no formar agujeros. Y ahora lo que voy a hacer para, como el patuco está mirando, veis, por un lado y por otro lado, para que sea más o menos simétrico, después de 7 disminuciones, otras 6 que me quedan. Voy a tejer así, intercambiando el punto y haciendo por otro lado. Si estos me están mirando a la izquierda, por este lado, a la derecha. Pero bueno, como este es punto central, no hay derecha ni izquierda, pues en un patuco voy a hacer que está mirando séptima disminución a la izquierda y otro patuco que voy a tejer que séptima disminución ya están mirando a la derecha. Entonces 7 estará por este lado y aquí 6. Entonces primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y aquí tengo que tener mis 11 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y así termina patuco.
Bien, esto es lo que ha salido. Fila número 15 y 3 a 18. Ay, dejé fila número 14. No, perdón, estuve mirando aquí. Esta era fila número 19. Me equivoqué. Fila número 20. Puedes tejer todos los puntos a derecho. Puntos a derecho. Fila número 21 y 22. Igual, puntos a derecho. Entonces, tejemos estos tres filas. Puntos a derecho, perdón. Estos puntos, número 20. He explicado mal. Puntos a derecho, no, perdón. Porque estos son puntos centrales. Entonces, tejer puntos, no a derecho. 11 puntos revés es fila número 20. Luego, 13 puntos derecho, 11 puntos revés. Fila número 21, sí que tejer puntos a derecho. Y fila número 22, tejer como fila número 20. Es decir, tú vas a tejer 11 puntos al revés, 13 puntos a derecho para formar aquí el punto bobo y 11 puntos vas a tejer al revés. Luego siguiente fila, como es de ida, todos los puntos a derecho. Y cuando vas a volver, otra vez 11 puntos derecho, 13 puntos revés, 11, pu hoy revés. 11 puntos derecho, no, revés, perdón, revés, 13 puntos al derecho y 11 puntos al revés. Y así se te va a formar este patuco. Y nos vemos en la fila número 23. Estos son 23 filas, te tiene que salir así. Este no es obligatorio hacer aquí, por ejemplo, esta en la fila número 20, punto así. Tú puedes tejer igual con puntos lisos. Yo más que nada lo hago para que luego no se enrolle el labor. Esto ya a gusto de cada una. Y fila número 23, que nos vamos a hacer, es tejer 11 puntos. Vamos a cerrar puntos centrales, estos 13 puntos centrales, y tejemos otros 11 puntos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Es muy fácil. Ya voy a tejer un patuco y luego ya terminaré otro. Pues tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y aquí empiezo a cerrar los puntos. Cierro así a la vez. Cojo dos puntos y disminuyo estos dos primeros. Devuelvo el punto. Otra vez dos puntos. Puedes cerrar como a ti te apetezca, con ganchillo, con método que tú lo sabes. Esto ya de verdad un poquito igual. Y o puedes repetir igual que hago yo. Y si te dejas tus primeros patucos, pues ya queda muy muy poquito para que finalizamos. De verdad, muy rápido, en un par de horas ya puedes hacerlo. Y aquí uno más para que me quede al final 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces estos sigo tejiendo. Este con punto derecho. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, aquí como no tengo agujas rectas, ya tejo con circulares. Voy a quitar un patuco. Ahora vuelvo porque estoy aquí, tengo aquí enrollado un poquito. Vale, ahora, ¿qué hago? Aquí hemos finalizado la fila. Juntamos así. Yo como tengo agujas estas, pues circulares, pero no tenéis miedo si tenéis agujas rectas.
se junta perfectamente y se continúa tejiendo esta fila. A ver, yo la llamo igual la fila número 23 porque ya estoy terminando juntando todo. Apretamos un poco entre los puntos y terminamos así el talón. La fila número 24, bueno, yo llamo así 24, tejer puntos derechos, a derecho. Fila número 25, punto derecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Tejer puntos a derecho y volver. Y nos vemos aquí. Es lo que te tiene que salir. Y ahora aquí, prepárate un ganchillo, cojo igual el número 2,5. Y nos vamos a montar 40 cadenetas. ¿Cómo hago cadenetas? Pues quito, dejo este último punto y a partir de aquí empiezo a contar 40. 2, 3, 4, 5, 6 y bla, bla, bla. Por ahí, pues ya tengo la cadeneta. Ahora que hacemos son puntos deslizantes. No voy a tejer por este lado derecho, sino doy la vuelta a la trenza y voy a hacer puntos deslizantes así como en la trenza del revés. En cada cadeneta, punto deslizante. Y así te forma como un cordoncito bastante majo. Pues llegamos hasta última cadeneta por aquí y ahora os explico qué hacemos más adelante. Y llego aquí a la cadeneta y ahora que voy a hacer es cerrar los puntos por este lado. Bueno, por este lado cerramos puntos del talón. Pues aquí con el ganchillo empiezo a cerrar los puntos. Ya por la mesa. Y cuando cerramos el último punto, voy a quitar las agujas, ya, bueno, se enrolla un poco. ¿Qué hacemos por este lado? Es igual montar 40 cadenetas. Bueno, tú si ves que quieres cordones más largos, por supuesto, puedes montar más, puedes montar 50 si tejes para otras edades, si tejes más grande, incluso hasta 80 o si quieres que se enrolle más, pues esto ya también. Regula tú misma cuántas cadenetas quieres. Pues igual 40 cadenetas y volver igual que por aquí, o introduciendo ganchillo, pues por este lado trasero del punto. Por este lado, cuando termines el cordón, más importante que luego lo juntes aquí abajo para que sea más o menos todo cuadrado. Así que aquí con el punto deslizante. Y ya está, ya puedo cortar. Y ya luego esconderé la hebra. Y ahora que me falta es unir el patuco. Voy a poner por el lado, no, por el lado derecho. Y voy a separar, como tengo esta hebra corta, por el metad.
voy a utilizar aguja lanera, entonces una mitad me va para el talón y otra para la planta de pie. Entonces traduzco la aguja, busco aquí donde estaba comenzando la fila, creo que es esta, y lo junto. Yo hago por el lado derecho, tú puedes unir por el lado revés, esto ya a gusto de cada una como quiere unir el patuco. Creo que estuve uniendo así, a ver, perdón, no, por el lado revés estuve uniendo. Entonces, ahora que me recuerdo, doy la vuelta y aquí empiezo a unir el patuco. Si no te queda la hebra, pues puedes cortar otra adicional, entonces, y unir de aquí a aquí. Yo como dejo un poquito, bueno, un poquito justo para unir la planta y aquí también un poquito, a ver. Vale, luego ya escondo todas las hebras y el talón también. Ya normalmente no enseño estas cosas, pero bueno, como el vídeo tampoco es tan largo, quizá mira alguna chica principiante. Y aquí también uno el talón. Como lana es finita, tampoco estará costura que estará molestándose. Aquí es más importante que te coincide. Estos puntos del talón. Y luego aquí también. Y pues con esto el patuquín está finalizado, pues ya tenemos el gorrito y los patucos. Ya no tengo aquí gorritos porque ya he llevado a otra habitación. Y lo que queda es cortar la hebra y patuquín está finalizado. Pues espero que habéis gustado los vídeos, pues aunque bueno, para muchos va a parecer que bueno, que complicado hoy explica, pero bueno, chicas, esto os ayuda a entender cómo se tejen las cosas para que podáis saber cómo se aumenta, cómo se disminuye, cómo tejer para otras edades y para ser más grande, más pequeño, cuántos puntos montar, pues intento explicarlo todo. Y si no os gustan explicaciones, pues vais a momentos claves donde digo montamos 20 puntos, tejemos tantas filas y ya está. Pues os deseo felices creaciones a todas y pues nos vemos en otros vídeos.